¿Te gustaría conseguir hasta un 95% de descuento en tus juegos favoritos? Pues visita kingwin.net. Si quieres saber más, link en la descripción. ¿Qué tal, chicos? Soy Herier. Bienvenidos a un episodio de Risk of Rain 2. Vamos a darle, no quiero perder tiempo. Quiero hacer una muy buena run. Poquito a poco voy avanzando y poquito a poco voy entendiendo un poquito más, cada vez más el juego. Sobre todo por los consejos que me vais dando. Muchas gracias. Siento que progreso lento, pero progreso, lo cual es importante. ¿Cómo te bloqueo los personajes? Llega el tercer evento de teletransportador y complétalo sin morir. Ah, completa el primer evento de teletransportador 5 veces. Completa 30 fases. Libera al superviviente suspendido en el tiempo. Destrúyete en el obelisco. What? Repara el robot roto con una matriz de combustible de la cápsula de escape. Derrota al guardián especial de canto de sirena. Estabiliza la celda de los campos astrales. Completa el juego. Pues no me piden. No me piden cosas ni nada. No tengo ni puta idea. Venga, va, vamos a intentarlo. Poquito a poco iremos progresando y iremos entendiendo cada vez más cosas. ¡Sal, sal, 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 sal! No pierdas tiempo. Vamos para allá. Ahí necesito dinero, Aquí ni nada, ¿no? Enemigos, tío, por favor. ¡Ojo! ¿Escucho cosas? Vale. Da un tontito. Vale, ¿tengo para eso? No tengo todavía. Quiero un ítem de ahí. Vale, ahora sí. Las gafas de crítico. Vale. ¿Cómo me conozco los ítems ya, eh? Buah, he ido directo a las gafas de crítico. ¿Cómo me conozco los ítems? Soy increíble. Tenemos una torreta, tenemos... no quiero tirar dinero en el templo de la fortuna, la verdad. Mira, cofrecito saqué. Dinero. Pues me gustaría probar personajes nuevos, tío, la verdad. Nah, iba a reparar la torreta, pero paso. Voy a explorar un poco más. Minuto 2. Uf, se me hace tarde ya, ¿no? Estoy intentando conseguir una media de 3 objetos por nivel, ¿vale? 3 objetos y me piro. Pero al final consigo lo que puedo. Vale, cúrate rápidamente y ponte a salvo del peligro. ¿Cómo funciona esa cura? ¿Cómo funciona esa cura? Me imagino que igual es una protección contra un daño masivo o algo así. No hay nada aquí, de verdad. Buah, me han baiteado aquí. Me han baiteado, gente. Hay que moverse. Es que este mapa es un puto laberinto. A mí no me gusta, ¿Qué es eso, tío? Ah, un robot. ¿Hay que ir hacia abajo? Igual deberíamos ir hacia aquí abajo, Aquí hay algo. Creo que es un dron. Lo quiero, Dron sanador, además. ¿Algo ahí? ¿Hay cofres secretos en el juego? En plan, que cada fase tenga cofres secretos ocultos.
Buah, ¿dónde está el teleport, tío? Una moneda lunar, ¿no? Sí, ahora para encontrar el cofre lunar ese. Creo que lo mejor de los drones es que atraen el agro, tío. Y me dejan ahí cierto margen de maniobra a mí. ¡Oh, un cofrecito! Buah, por aquí creo que ya pasé, tío. Vale, el teleport está aquí. Lo que la moneda lunar está, no sé dónde está el cofre lunar, ¿eh? No te caigas, bobo. Vale, allá abajo hay cositas, ¿eh? Hay un cofre. Aquí hay un dron, voy a abrirlo. No, un dron, un cofre, vale. Vale. Gané un escudo recargable, bueno. ¿Otra moneda lunar? Curación al instante. Nice. Pero eso se consume, ¿no? ¿Esto es un bicho o es un cofre? Ah, es un bicho. Vale. Esto no sé qué es. Voy a cogerlo. No sé lo que es. Daño adicional a los enemigos cercanos. Vale. Voy para abajo, ¿eh? Coge, bobo. Daño durante la carrera. Voy a coger esto y nos vamos, ¿eh? Barrera temporal al causar muerte. Creo que mi objeto favorito es sin duda el que los hace explotar a los enemigos. Ese objeto me flipa, tío. Hola, 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 hola. Me revientan, me revientan. ¡No! Me he muerto, ¿no? Me muero. Ah. Me he muerto. Se vuelve muy caótico. Se vuelve extremadamente caótico en cuanto activas el boss. Ay, no, otra vez el nido, no. Jugador. Vale, ya, las llanuras me gustan más. El nido, eso de que te puedas caer, tío, no ves bien. No me gusta nada, ¿eh? ¿Esto qué es? Templo de la montaña. ¿Esto no era que hacía más difícil el boss o algo así? Igual he liado, ¿eh? Vale, dinerito. Esto costará 25, ¿no? El primero siempre cuesta 25, creo. Yes. La hemorragia. La hemorragia está guapa, ¿eh? La hemorragia está muy guapa. He hecho pasos, pero no veo nada. Este creo que es un templo de combate, ¿no? Qué calor hace, gente.
No me dio, hombre, que falso. Demasiada vida tienen esos robots. Vale. Venga, a buscar cofrecitos. Ahí hay uno. Ahí está el portal. Al impactar, probabilidad de fijar una bomba a los enemigos. ¡Ey! Eso está muy guay. Evidentemente no voy a activar el portal aún. Voy a farmear un poquito más. Hay cositas por ahí abajo. Por aquí no veo nada. Me gusta esto. El collar no me acuerdo qué hacía. ¿Esto? Esto es velocidad de ataque o algo así, seguro, ¿no? Daño adicional a jefes. Esto es súper guay, ¿no? Mira, hay un portal ahí arriba. Un portal no. Un templo. Me da una recompensa. Una reducción de daño plana de todos los ataques. Coño, no está nada mal, ¿no? ¿Será que el templo ese de la suerte va en función de cuánto dinero das? Vale, vamos a activar esto. Yo creo que ya podremos activar el portal, ¿eh? Voy a limpiar un poquito. Voy a probar ya. Coño. ¿Es el boss? No, ¿qué es esta cosa? Ah, que hay dos bosses. Entiendo. Me largo de aquí, ¿eh? Hay dos bosses. ¿A qué va a ser eso? Lo de la montaña. ¿A qué va a ser eso? Buah, pero puedo alejarme un montón de ellos, ¿no? Es que cuanto más me alejo del aura, más voy a tardar en cargarla, ¿verdad? Bendito de cantidad de enemigos, tío. Jesús. A ver si puedo cargarme a uno, más que sea. Hay uno casi muerto ya, ¿eh? ¿Qué es esto, gente? ¿Qué es esto? Vale, no muerto ya, ¿eh? Mira ese. Cuidado los ataques. Le quito bastante, en verdad, ¿eh? Let's fucking go.
No sé cómo voy de tiempo. No sé si voy bien de tiempo, no sé si voy mal. No tengo ni idea de nada. ¿Vale, las recompensas? Ah, están aquí. ¿Qué me ha dado? Infligir daño te cura. Y... dos semillas de esas. Me curo al pegar. Tío, pues me ha hecho un doble boss, ¿eh? No era tan difícil tampoco. Por Dios. Y siguen saliendo bichos, ¿eh? No paran de salir. Soy level 6. Gigantones que nos vamos. Nivel 7. Esto es nivel 7, tío. Aspecto de humedal. ¿He estado aquí antes? 50%. ¿Qué era eso? Ah, doy el 50% de mi vida a cambio de dinero. No está mal, en verdad, ¿eh? No está mal, no está mal. Me ha dado bastante pasta, ¿eh? Es una máquina 3D. Una barrera temporal, guay. ¿Están los enemigos? Quiero la máquina esa. La que me da elegir. Me curó bastante, realmente. Interrogante. ¿Esto? Que es al azar, ¿no? ¿Esto? Corre más en carrera. Dinero. Uy, ¿y esto? ¿Un maletín? Diario de monstruo medusa. Ah, vale. Siempre que me sale el maletín de eso, de información, lo mismo, ¿eh? ¿Y el maletín? ¿Qué es esto? Nunca me acuerdo. Hay que ir a hacer el teleport ya, ¿no? Está para allá. Y no quiero perder tanto tiempo como el nivel anterior. Y una torreta. Lo malo es que esa torreta está fija, ¿no? Tío, no es nada worse que esa torreta está ahí fija. No viene conmigo la torreta. Hay un portal allí, güey. Voy a activarlo. Antes de avanzar. ¿Este cuál es? ¿El de montaña? No. Ni de coña. No, montaña no, otra vez. Antes tuve suerte porque fue el primer boss, pero ya no creo que la tenga. Bastante daño, 20 y pico por disparo.
momento. Aquí hay un dron. Y un cofre. Más daño en más velocidad de carrera. Vale, vámonos. ¿El boss? Ah, es ese. El titán este. Voy a intentar vacilarle un poco con la pared. ¿Dónde está? Hermano, ¿qué es esta locura? Muerto, muerto. ¿Qué me han dado? Gano un salto extra. Porque hay tantos bichos. De Jesucristo. Es casi level 10 ya, tío. ¿Ya? ¿Se ha cargado? Sí. Dios mío. Salen demasiados bichos. Es un poco exagerado, ¿no? Tercera fase. Let's go. Acres calcinado. Que hay cosas. Cofre. Hay un cofre. No quiero eso. Lo de correr más es bastante OP, ¿no? ¿Esto qué es? Objetos legendarios. 203. Son legendarios, ¿no? O serán de una calidad bastante tocha. Igual convendría intentar cogerlo. ¡Respeta! ¿Y ese bicho? Bastante complicados de matar, ¿no? Mis drones. Vale. 224. Voy a por el legendario ese. Bueno, yo no sé si son legendarios. O qué son exactamente, ¿sabes? Los llamo legendarios porque no sé qué son. Esto es una cosita pequeñita. Esto, lo pequeñito. Cura un porcentaje del daño que inflijas durante 8 segundos. ¡Ah! Son activables. Ese color son objetos activables. Una moneda lunar de esa. La moneda lunar, si no la uso, se transforma en experiencia. Igual que el dinero. Entonces hay que matarlos porque te persiguen con teleports. Al menos es lo que intuyo, ¿no?
caos, tío. ¿Aquí hay algo? No, no hay nada. Cofrecito. Cúbrete rápidamente. Me falla todo. Estamos en difícil ya, ¿eh? No lo parece. ¡Ey! ¿Qué es esto? Es una curación retardada después de recibir daño. Ah. Mira, ahí hay un expositor de cosas. Esto es de la montaña, ¿no? Ah, no, este es el de la suerte. ¡Bien! Me ha dado algo. Ah, el estandarte. Lo que no recuerdo es cuándo sale el estandarte. Vale, está el templo ahí. El teleport está allí, pero quiero el expositor. Llevar esto, el sangrado. Vale. Hay cofres ahí abajo, Voy por ellos, tío. Esto es una torreta. Ah, no, esto es un cofre. ¿Y el expositor? Nada, voy a abrir el cofre. Que sea random, que sea random. Mata enemigos, incendia a los enemigos cercanos. Bien. Vale, vamos ya por el... Está allí. Creo que voy bien. Estaría muy feliz si me pasara esta fase, la verdad. Aquí fue... Mierda, me congelo. Aquí es donde me mataron la última vez. Creo que es aquí. ¿Cofrecito? Sí. Otro estandarte. Vigilante. Buah, el vigilante se está en una putada, ¿eh? ¡Buah! ¡Lo he machacado, tú! ¡Qué paliza le he dado! ¿Ha sido por el estandarte? ¡Dios! ¿Esta paliza que le he dado? Los enemigos con 4 más penalizaciones tienen una marca de muerte. ¿Habrá sido por el estandarte? Que reviento, Pesado. Llega el tercer evento de transporte de completar sin morir, guerrero. ¿Nos vamos? Me han dado un logro, Let's go. Tercer nivel hecho. Profundidades abisales. ¿Esto era el de? ¿Este cuál era? Fortuna. Vale, aquí hay dinerito. Yo no sé si hay secretos o algo en los mapas. La verdad que no tengo ni idea.
¿sabes? Como los roguelikes, que hay secretillos y tal. Qué quieto, pesado, de las narices. Yo supongo que sí que habrá cosas. Hostia, qué fuerte es este bicho. Esto es como un boss, ¿no? ¡Hola! ¿Qué? ¿Perdón? No te creo. ¿Qué ha pasado, tío? Me acaba de guanchotear. Bueno, mira, tenemos al guerrero. Ágil, dispara rápidamente una flecha buscadora que inflige 150% de daño. Lanza una aguja buscadora que rebota hasta 6 veces e inflige 250% de daño. El daño aumenta un 10% por rebote. Desaparece y te transporta hacia adelante. Te transporta al cielo. Elige una zona objetiva y es llover flechas que... ¡Qué guapo tiene que estar la cazadora, tío! Con la cazadora asesta un golpe de gracia con todos los impactos posibles de una única aguja. No entiendo. Con la cazadora recoge y lleva consigo 12 placas, palancas a la vez. Inicia y termina a punto de reunión delta o acres calcinados sin bajar del 100% de salud. What? Completa el juego o destruyete en Monzón. No entiendo nada. Monzón. Vale, yo lo dejo aquí, gente. Joder, me ha cabreado morirme ahí. Me ha cabreado bastante. Me ha guanchoteado, tío. Me ha guanchoteado. En fin, espero que os haya gustado el episodio. Ha estado brutal. Nos vemos en el siguiente. Chaito.